Como por arte de magia. Apareció Mandrake, ¿en dónde? En el patio de una casa en zona sur. ¿Qué tiene que ver? Una mulita en el medio de un patio. Bueno, la cuestión es que no puede ser una mascota esto. No, definitivamente. Tiene otro destino. No es un animal salvaje, es un animal silvestre y necesita estar protegido y en su ámbito. ¿Cómo llegó? Nadie sabe. Pero lo rescataron casi debajo de las ruedas de un camión. Lo llaman Mandrake y fue encontrado por esta familia en la esquina de Uriburu y Oroño cuando un camión estaba a punto de pisarlo. David cuenta cómo fue esa experiencia junto a su papá. Se llama Mandrake. Y cuando salíamos de una parrilla, resulta que pasó un, como si fuese un gato que vimos nosotros. Así, y frenamos y cuando... el tatú empezó a correr ahí al costadito del cordón y como que se pasó para el otro lado de Oroño. Y él al toque es como que gritaba y yo digo, ¿qué bicho es? Y toda la gente que estaban comiendo es como que se asustaron. Se metió abajo del auto, así que papá encontró tirado una remera y lo agarró en la remera, no sabíamos qué bicho era. Como que lo reconocí, digo, qué raro un bicho de esto. Y venía un camión y digo yo, este bichito lo van a matar. Pero bueno, es como que clavé los frenos, lo hice a un costado y dije, bueno, ahora vamos a ver si lo puedo agarrar y lo vamos a salvar. Los peludos habitan la zona rural y también los humedales. No está muy claro cómo llegó a la zona urbana de Rosario, pero mientras le buscaban un refugio, la familia debió investigar cómo alimentar y cuidar de Mandrake. Escarban y viven en el campo. Como son bolitas y son peludas, son buenos excavadores, como bichos bolitas. Y para mí fue una sorpresa porque se iban a comprar comida y vinieron con esto, o sea, ¿te imaginas? Para mí fue una sorpresa, pero bueno... fuimos investigando a ver qué comía, qué le podíamos dar de comer y como nosotros tenemos la verdu, aprovechamos para darle de comer frutas, comer manzanas, zanahorias, zapallito. Luego de 5 días dieron aviso a Mundo Aparte, donde ahora lo esperan con los brazos abiertos para revisar su salud y liberarlo. Sí, hablé con la gente de Mundo Aparte, lo están esperando para... librarlo, porque bueno, me explicaron que tenían que estar contándole todas las líneas, a ver si es un animal autóctono. Él tiene 9 líneas en su caparazón, es autóctono. Lo tuvimos, ella le puso agua oxigenada porque estaba lastimado, es como que no sé quién lo habrá traído de la isla o de Entre Ríos, porque estos bichitos son más de otros lados, ¿no? En Uriburu y Oroño. Bien, pero bueno, es como que lo bueno es que lo vamos a liberar y lo vamos a dejar en su hábitat, porque eso es el mensaje. Los animales salvajes no son mascotas y por eso, valiente, David, de solo 3 años, se despide de su amigo. Chao, Mandrake. Chao, Mandrake, gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros.